Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Canal Desastre. Estamos en Dreamlight Valley y creo que lo que vamos a hacer hoy va a ser cortito. Ayer me dieron una, no es la receta, es unos buñuelos para probarlo y tiene que hacer algo con Remy. Me lo dio Mirabel, que es de su tía, de su abuela, de ese que. Vamos a ver, continuar. Se los llevé a Remy, y me dijo que vamos, que hiciera unos para probar, para ver la, porque me faltaba un ingrediente secreto, no sé qué. Vale, desactivarlo, la misión. Misión. Había un ingrediente secreto. ¿Cómo es? ¿Dónde es? Esto. Sabor de hogar, esta es. A ver. La suerte que tiene el plato de buñuelo en tu inventario ya, pero eso ya se lo he dado a Remy. Se lo llevé. Y experimenta con leche, trigo, huevo y un cuarto ingrediente para agregar, averiguar la receta de buñuelo. Y me decía que era otro salado, que no era ni de esos que estaban ahí, claro, sí, ya estaban. El secreto relacionado con ello. Y bueno, no quise hacerlo, seguí haciendo yo mis cosas, mi farmeo. Aumenté también esto. No, no, esto no. Que también lo tengo que aumentar. Esto. Y el barco de ballena también lo aumenté en la capacidad. Así que me gasté un montón de dinero. También farmeé bastante carbón. A ver. ¡Ay, trigo! No tengo trigo, creo. Voy a por trigo. Cuidado antes de nada. Madre mía. Tengo por aquí una cosecha para ir tirando cuando eso. Lo tengo aquí, aparte. De momento no me hace falta este sitio. No, quieto, quieto. Ansia viva. Dos trigos. Gastando dos trigos. Vilmente aquí. Venga, vamos a ver. Si está relacionado con eso y el ingrediente secreto está aquí. Seguramente que está aquí, ¿no? Leche. Vale. Huevos. Vale. Y mantequilla para buñuelo. Que no me suena. ¿Y queso? Verás tú. Menos mal que tengo dos trigos. No tengo que ir otra vez por eso. Bueno, de momento. Claro, muy contento. Me he gastado un montón de dinero. A ver. Vamos a ver. A usar. Trigo. Uno. Leche. Ah, ya, son lácteos. ¿Y onda? ¿Y eso? El de los canopros. No sé cómo se llama eso. Leche. Queso. A ver si va a ser la hierba esa. Está relacionada con lácteos. ¿Y por qué? La canola. ¿Y qué es la canola? Tengo que mirarlo, pero vamos, que con lácteos relacionado a eso. Será porque se lo comen las vacas, ¿no? ¿O qué? O las gallinas. Y bueno, esto no es lácteo tampoco. Qué lío, ahí me he metido una cosa. Leche y huevos, pero ¿y lo he visto? Una planta ahora que hay vegetariana para suplir algo, ¿no? Para hacer. Con lo que harán bebidas vegetales, alguna tontería de esa, ¿no? Que no es ni es leche ni es nada. Pero vamos. La moda es ahora. Venga, huevo. Cuatro ingredientes. A ver. Pero el queso es que no me cuadra, madre mía. Y es que mantequilla. Yo nunca he hecho buñuelo, la verdad, tampoco ni. Es que. Pero con queso, yo no he visto a nadie echarle queso. Qué raro, ¿eh? Serán otros países hecha queso, ¿no? Queso rallado, a lo mejor. Es que no tengo ni idea. Aquí los buñuelos son con azúcar y esas cosas. Con miel. No sé. Será como más o menos orientado allí. La receta de la abuela de Mirabel, que es, yo creo que es un mexicano o algo de eso, ¿no? Es que no sé. A lo mejor allí lo hacen de otra manera los buñuelos, claro, seguro. Pues bueno, nueva receta. ¿Vale? Qué raro, es que eso me suena raro, como que se hace de otra manera. Vámonos. Cocina, comida. Vale. Yo sé que cocina, comida. Colección, comida. Tengo otra más. Por ahí los buñuelos. Muy bien, ya está la receta ahí. Se vende por 948. Pues se saca rendimiento, ¿no? Trigo.
¿Qué es lo que más? Bueno, la leche. Son tres cosas, 600 y pico te gastas. Uf, no sé qué rendimiento tiene esto. Debería echarle la cuenta, pero. A lo mejor tiene más rendimiento que. Que el otro que hago. ¿Cómo se llama? Lo otro. No, pues. Que es con lo que farmeo yo. He sufrido. Bueno, ahora tengo que llevar a Mirabel eso. Vámonos. Tengo también una misión que da un plato a un. A un de esto, un comensal de eso. Hacer un plato para eso. Pues ya veré. ¿Dónde estás, Mirabel? ¿Mirabel? ¿No estará dormida? Mirabel, aquí. A ver. Parecen deliciosos, casi tanto como los que hace mi mamá. Ah, es su mamá, pero solo hay una forma de saberlo. Pruébalo. Hay que probarlo. Claro, hombre. Deliciosos, lo siento, no puedo evitarlo. Casi me comí todo el plato. Debes de haber encontrado la receta y después de probarlo, mis recuerdos sobre ello han vuelto. Al final resulta que era bastante sencillo. Solo trigo, leche, huevo y queso. Tiene que estar bien, tiene que estar bueno. Pero no, claro, no el sabor, la textura de los buñuelos que aquí estamos acostumbrados. Además, son como más compactos, ¿no? No sé. Los buñuelos aquí son como tan huecos por dentro. Y de otra manera, de luego. Venga, vamos. Muchas gracias, nunca lo habría averiguado sin ti. Seguro que te lo habré apañado. Hombre, claro. No, Revina me ayudó. Gracias por creer en mí, Bartolo, guapo. Yo que, claro. Soy un pelota. ¿Sabes lo que qué deberíamos hacer? Hacer más buñuelos y dárselo al habitante de la aldea. Bueno, esto es una misión o qué. Como Mickey, bueno, el señor Pato y Goofy. Y dice eso que se corta. Se quedaron aquí durante el olvido. Seguro que les viene bien unos deliciosos buñuelos caseros. Qué misión más larga, ¿no? Le llevaré un plato a cada uno. Pues madre mía. ¡Nos vemos! ¿De verdad? ¿En serio? ¿Tres platos de buñuelos? Bueno, a por trigo. Me van a arruinar. Más trigo. Tenía uno de sobra, ¿no? ¿Con qué planta semilla? Tenía uno de sobra, ¿verdad? Me estoy fiando de mi inteligencia y memoria. Fuera. Bicho. A ver, entonces, a gastarse aquí más dinero. Madre mía. Tres de queso. Bueno, me van a ser caros los amigos. Esto es. Tres de queso. Vale. Tres de leche. Uf. Madre mía. Sí, a mí me duele más que a ti. Vale. Venga, quita. De ahí. Madre mía, que me quedo sin dinero con esta gentuza. Entonces, receta. Vamos a buñuelo. Y damos a autocompletar. Con cuidado de que no autocomplete bien, porque a veces que cuando pone verdura me sale alga en vez de. Yo quiero usar zanahoria y me sale. Porque le da la gana alga. En fin, ya estoy protestando. Uno. Encima me gasto carbón. Vale. Autocompletamos otra vez, con cuidadito. Esto si hacemos en casa tarda menos que cuando el bicho este, pero tampoco tarda mucho menos. 3. Vale. Vale. Vámonos, puñolo. 3, me ha dejado arruinado, macho. Me gasto un montón de dinero. ¿Y tú qué pides? Ya te veré, ya te veré. No te voy a dar nada. Mickey Mouse. Gilito más pato que está aquí. Si está. El hombre este. Y le voy a regalar eso si él me cobra todo. ¿Dónde está? Aquí. Ven para acá. Oye, aquí. Mira. Sabor de hogar. Toma. 50 euros. Para. Por todas mis gaitas, buñuelos. No había visto ninguno antes desde antes del olvido. Son desagradables, muchacha. Mirabel, ¿verdad? Siempre he sido muy amable y simpática. Una gran incorporación a la aldea. Me alegro que estés contento. Mirabel te quería dar gracias por quedarte aquí. ¿Cómo? ¿Cómo quedarte aquí? Nunca te había. Sí, verdad. Nunca te había oído hablar tan bien de nadie. Que a veces sea un poco duro no significa que no me gusta a mi vecino. Por ejemplo, tú. Anda. Gracias por darme esta comida casera. Con la gracia no se come, ¿eh? Dame dinero. Ha sido muy amable. Gracias, no me das de nada. Corazón.
No, 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 no. Regálame algo de aquí. Regálame algo. Regálame algo de esta basura. Yo quiero. Quisiera un armario o algo. Querría un armario para ponerlo allí en mi casa y, en vez de tenerlo en los cajones, eso, para almacenar. Ahora tengo que ir a Mickey, que está aquí. Corre, corre, corre. Que se va. No, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? Tú. Madre mía, qué peligro. Que no quiero cosechar ahora. Tú, ven para acá. Hablar. ¡Ay! ¿Qué peligro tiene el Mickey este? Venga, voy a sentar contigo. Madre mía. Para hablar con el tío este. Hablar. Hola. ¡Alegría verte! Se ha bordo bar. Y no sé si tengo algo para ti, no te voy a dar nada. Te tengo el 10 para que te voy a dar dinero. Más dinero, cosa, regalo favorito. Vale. Oh cielo, un plato de buñuelo. Gracias, Bartolo el guapo. Mira, bebé, yo lo hicimos para ti, para agradecerte haberte quedado en el valle a pesar de todo. Oh, sois muy amable. Debería haber hacer una tarta para dar la bienvenida a Mirabel. No, déjate. Antes del vídeo mío y yo solíamos salir. Bueno, solíamos ir a menudo a pasear y hacer picnic en la playa pacífica con Mirabel y hablábamos durante horas. Era muy divertido. Gracias de nuevo por los puñuelos, Bartolo, que con la gracia no se come y no se vive. Ahora, ¿a quién? A Goofy. Bueno, Goofy. Ese no para. Estará pescando, ¿ves? Échale un ojo, pero si no le busco. ¿Este será? Ah, no, que este es el ratón Pérez. Quita. Ah, mírale. A ver tú si te vas a poner a mí a estorbar en los sitios peores. ¿Dónde estás? Madre mía. Hay un cofre aquí. ¿Dónde está el tío este? ¡Venga, no! Hombre. Me alegro de verte. Hola. Se aborda, Gar. Toma. Que te doy, que te doy un puñuelo, que sí. Date ya. Me da otro rollo. Buñuelo, oh, me encanta. Ya lo sé. Me alegro mucho de que haya vuelto Mirabel y toda la comida deliciosa que Remy o Remy le ayudaba a preparar. Solía pescar peces para ellos y después ellos organizaban grandes fiestas con cena para toda la aldea. Espero que hagan otra fiesta pronto. Gracias, Bartolo. Con la gracia Hasta no se luego. vive. Vuelve donde está Mirabel, si está por aquí. ¿No? A ver si va a salir de otro lado. Está por aquí haciendo el gamba. ¿Dónde está? Oye. Mirabel. Ahí. Está en mi casa. ¿En tu casa o en la mía? ¿Qué pasa? A ver. Madre mía. Habla o recoger. Me da Cuéntelo. tanto gusto verte. Mickey, Goofy y el señor McPato me dijeron que le encantaron los buñuelos. Muchas gracias por ayudarme a encontrar la receta y por hacer tan delicioso. Mira cómo baila. Me gusta que ahora formen parte del menú de Remy o Remy. Así puedo compartirlo con todo el mundo. Realmente está haciendo que sienta que el valle es mi hogar. Estoy deseando ver cuál es nuestra próxima aventura. ¡Ay, qué amable! Sabor de hogar completado. Onda, mira, ahí está de Cristo. La ¡Buenos magia. días! ¿Qué quieres tú, quita? Sí. Todo aquí tiene tonos especiales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me voy al rincón de pensar. Déjame, porque me había dicho de. Tú. No te vas a sentar tampoco tú. Siéntate. Quieto ahí. Ni te muevas. Bueno, estamos aquí en el rincón de pensar. Quizá lo próximo que grabe sea lo de Cristo. O dice que vas a hablar con él. Bueno, dice. Es una de las sugerencias, porque tengo mil misiones aquí. Pero vamos. Vamos a ver. ¿No? Es que tengo un montón de misiones abiertas. Me metí en los. Compré para entrar en tres biomas. En anterior episodio. Que ya he descubierto otra cosa que os quería contar. Pero bueno, ya os contaré ahora. Abrí Bosque de Valentía. ¿Dónde va a estar esta gente? Tanta gente conmigo. ¿Esto qué? No, esto no. Madre mía. Claro de confianza. Y meseta soleada. Me faltan por abrir tierra olvidada que vale muy caro. Y cumbre helada. Veamos que tengo un montón de cosas. Y estuve farmeando, estuve haciendo una cosa también. Una barbaridad de la mía. Pero bueno, eso ya lo explicaré. Siguiente será la de Cristo, seguramente. Pero eso será en otro capítulo. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludetes.